Sí, yo tengo 2 millones de Shaper DPS, que eso es una barbaridad. Buenos días, Román. Hola, Sequera. ¿Pillaste la caja? A mí me salieron las huellas. ¿Qué caja? ¿Dónde? ¿Cómo se pilla? Ah, si gastas puntos. Tengo 16. ¿Cómo se llama la arañita? Mira, voy a comprar un skin transfer, venga. Un arco. Oh. Ya hasta ahora no tenía ningún arco. Esto me va a venir muy, muy bonito. Must have time to gather my will. Lawbreaker. Your sentence is death. My kingdom is yours if you can Ni tan mal, ni tan mal. O sea, quiero decir que es el putísimo Drox que aguanta un huevo. Vale, antes quiero hacer una cosa. Quiero ver el anillo este. ¿Qué cojones le falta? Vale. Ya tiene el Critical Multiplier. ¿Qué es lo que buscamos? Espérate, voy a verlo. Vale, buscamos un ring, ¿vale? Vale. Physical en el Warlord solo está el. No, el Warlord. ¿Dónde está aquí? El Vulnerability, que tiene el tag de Physical. Vale, con el Critical Multiplier, el Vulnerability. ¿Qué es lo que más buscamos? Ah, vale. Sumarle un ataque, pero es que si ponemos un ataque, está attack speed, accuracy. Claro, pero tú saca tú un ataque. Ah, un 7% de ataque. Vaya mierda. No merece la pena. Mucho mejor el accuracy. El accuracy es importante. Tendríamos que sacar accuracy. Aumenta attack. Vale. Con lo cual, lo que tenemos que hacer. Hola Dae, hola Coco. Hola Ariete, ¿qué tal? Vale, lo que tenemos que hacer con el anillo es. Lo que tenemos que hacer con el anillo es. Craftearle la vida. Cannot be changed. Bueno, primero aumenta attack. Luego, prefixes cannot be changed. Remove add attack. Remove add attack. Hasta sacar accuracy tier alto. ¿Cómo que se le ha quitado el hipo? Y luego. Pero claro, ¿cuál era el tercero? Ah, vale,
Claro, que está el Critical Multiplier. Calla, calla. Vale, Critical Multiplier, Accuracy y Vulnerability. Que Vulnerability tiene que ser el último. Vale. La cosa es. Esto tenemos que tirarle ahora en Remove Life. Ta, 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 ta. Remove a random life y aquí tengo que tener un aument life seguro. ¿Cómo que no tengo? ¿Soy imbécil? Una puta agobio, ya me pasó CI, vale, dale. ¿Cuánto tienes ya ahora de Energy Shield? ¿Qué cosa molesta el hipo? Mi novia le molesta mucho el hipo. Fire, physical, fire. Pues no tengo, tío, un aument life. Qué desgracia. Yo pensé que sí. Vamos a tirar el remove life, pero a ver, antes de tirarle aument life tengo que craftearle el otro, pero joder. Vale, crafteamos un prefix. Triple prefix y ahora aumenta attack. Vale, tiene que salirme accuracy de tier alto. Lo más alto posible de accuracy. A ver si tenemos suerte. ¡Pa! 15% de global accuracy. No. Vale, ahora con esto tengo bloqueada. Ahora sí que podría tirarle el Aument Life, pero tío, ¿los he perdido? ¿O qué pasa? Os lo digo en serio, si antes he sacado. Si antes he sacado. Un Aument Life, Nozki, pero si es que creo que los he sacado antes. Aquí, coño. Joder, estoy ciego, macho. Tengo dos. Cía, yo digo, ¿de dónde están las cosas? Vale. Aquí. Hola, Enecio. Hola, Dorian. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale. Esto tiene todos los sufijos cerrados. Sí, así que tiramos esto. Y aument life, tier alto, 25. Vale. Bueno. Ok. Ok. No es lo mejor, pero bueno. Vale. Vale. Ahora. Esto tiene un gasto, ¿eh? Poquito a poquito, dae. Mola que te hayas pasado CI. A mí algún día me gustaría jugar esa versión con CI. Prefixes cannot be changed. Cuesta 2 exalted. Vale. Y ahora hay que tirarle remove y aumenta attack hasta que salga el accuracy alto. Craft. Attack. Vamos a ver. Non attack, non attack. Joder. Aumenta attack.
Sé que esto es un mal gasto, pero esto lo tengo que hacer. Gate mete las dos influencias y luego el tal hasta el cooldown a 100%. Pero luego cómo le meten las dos influencias sin perder el cooldown más... Tae. Que esa es un poco la cuestión, ¿no? Vale, remove a random attack, me quita el light radius, ¿verdad? Y aument... Accuracy. ¿En serio? Tier 5. ¡Qué sad! Remove a random attack. ¡Pa! 61. Estás vacilando. 5% ataque speed. Vale. Bueno, pues vale. Pues ataque speed. Pues así se queda. Pues así se queda. Pues así de queda y ya está. A lo mejor luego me arrepiento. Pero es bueno. Espérate, vamos a verlo. Melee, critical, esto. Tienen vulnerability, ¿no? Todos. Sí. Esto tiene el ataque speed crafteado. Claro. ¿Ves? El mío valdría esto. Este es el mío. Este es el mío ahora mismo. Vale. Entonces me vale. Porque es todo tier 1, ¿no? Menos la vida, que evidentemente. Vale, remove crafted mods. Y ahora le tiramos un aument physical. Y rezamos para que nos salga el vulnerability al 8. ¿Que no nos sale al 8? Pues bueno. ¡Pa! ¡Bum! 35 exalted. Vale, ya está. Sí, yo vendiendo en stream. Vale, ya lo tenemos. Solo me falta remove life at life. Hasta sacarle el máximo y el divinear. El divinear para el 25 de melee damas. Y luego divine físico y finalmente el divine crítico. ¿Es alguien majete o qué? Hombre, el arma también podemos... Podemos randomizarlo un poquito. 16 de cast speed, me vale. Vale, ahora chuclamos. Creo que no nos hemos olvidado nada. Y en el último, aquí. Mira, tío. Vale. Vale, randomice. Buscamos, lo dicho, 9-15. 8-15, no. No. 8-15. 8-14. 9-15. Vale. Perfecto. Vale, pues esto. ¿Alguien viene a la party, pero no entra, se queda en el hideout? ¿Alguien me echa una mano con eso? El primero que me escriba a Brubru la cosechadora. Hostia. Vale. El primero ha sido Crow. Vale, tienes que irte a mi hideout, Crow. Y no moverte. Nosotros igualmente vamos a jugar tácticos. ¿Qué haces? Se está meando. Esto todavía es el de tier 3, ¿eh? Vale, ese es el primer boss, ¿vale? Que vienen dos. ¡Árbitro! Vale. Podemos activar esto. Activamos esto, esto. A ver, no nos hace tanto daño, en verdad. ¡Ah! ¿Qué hace?
¿Qué hace? ¿Qué es? Es el Jesucristo de los osos. Es el Jesucristo de los osos. ¿Lo estoy viendo? Es como Jesús, pero de los osos. ¿Qué pasa si vienen tres? No, no, yo solo quiero que se quede en el hideout para que si me muero no se me cierre la instancia. Jugamos táctico. Este es el primero, ¿eh? Tengo varios. Ojo, un logro, ¿eh? Me han dado una capita. A ver. Mierda de capa es esta. Vale, otro más. Vale. Vamos a traer otro boss. Vamos a traer otro boss. Aquí. Esta es la zona de las matanzas, ¿eh? Ah, vale, que es otra semilla. Es que a un tier 3 me lo hago de dos autoataques, ¿vale? Pero se ve que a los de tier 4 no. Pobre oso, le dio calambre. Tío, lo invulnerable es horrible, tío. Pues vale, pues vale, pues eres invulnerable. Pues ¿qué quieres que te diga, tío? No sé. 300 años de experiencia, ¿eh? Ah, no, me equivoqué de videojuego. No voy a decir que soy inmortal, porque la última vez que dije que soy inmortal, me mató Osabi. Y tengo 15 millones de DPS, ¿eh? 15 millones de DPS puro y duro. Millones de DPS. ¿Vale? ¿Qué se dice rápido? 15 millones de DPS. Pero que 15 millones de DPS puros y duros. No, dos no. Dos está feo, que venga solo uno. Vale, ese era un oso de hacendado. Y mi build también one-shotea a Sirus, pero esto no es. ¿Qué build juegas? Creo que jugará Spectros, ¿no? O algo así. No, Volatile Dead, ¿no? Me dijiste. O sea, creo que lleva Volatile Dead. Creo que Vele juega Volatile Dead. Pues sí, también one-shoteo a Sirus, pero. Estos cabrones. Resist Elemental Damas se notan mucho. El problema es que tienen anuncio. Sí, hombre, no voy a poner un anuncio ahora. Pero cuando antes he ido a comer debería haberlo puesto, sí. Otra vez invulnerable, tío. Es que cuando se le quita el invulnerable es fácil de matar relativamente. ¿Este es otro? No, este no es. Ah, sí. No me jodas que son dos. No, no, uno es falso, uno es falso, uno es falso. Ah, no, son dos. Son tres. Me ha traído a tres. Vale. Que venga solo uno, que venga solo uno. No me digas que no pueden pasar por aquí. Sería muy gracioso que no pudiese pasar por aquí. Ah, no, sí que pueden. En verdad debería pegarles. Debería pegarles juntos, ya que no me.
Pilar, no digas que no te van a matar, que luego te matan. Luego la gente se ríe. Hay que jugar tácticos. Esto puede llevar un rato, pero nos lo pasamos bien. ¿A quién le estoy pegando? Ah, ya tengo una idea. Tengo una idea. ¿Aquí no había uno? Ah, no. ¡No! ¡Tres no! Estoy atacando aunque no lo parezca, ¿vale? Lo que pasa es que ataco tan rápido que no se ve. Y porque no tengo mana tampoco. Harder than Sirus, sí. No hay punto de comparación, ¿eh? Vale, otro más. ¡Oh! Dios, Noski. Mi rol canta. Qué cabrón. Uf, vale. Y creo que son nueve, los que tengo plantados. Ah, venid a por mí, venid a por mí. Con la cara descubierta. ¿Aquí hay dos o hay tres? Hay dos, ¿no? Ah. Diría que bajo mi perspectiva, estos son los de los tier 4, creo que estos son los bosses más fáciles. Porque no tienen ninguna habilidad que haga mucho daño. Me ha salido mal el troleo. ¿La de la instancia del jardín va con la instancia del hideout? Juraría que sí. Bueno, yo por si acaso meto a alguien en el hideout para que no se me reinicie la instancia del hideout. Vale, este muerto y este a por él. Vale. Ah, ya está, ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Eran morados, ¿vale? Lo que significa que eran 9. A ver cuántos crafteos sacamos. 8, 9, 10. Vale, con varios fractures. 3 de prefix. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Vamos a ver. Coño. ¿Cuánto valen los de lo de fracture? No puede valer tampoco, ¿en serio vale tampoco? Lo otro me da igual, pero lo del fracture. ¡Ojo! Dos sacrificar un tier 14 y pilla un síntesis. Tutututin. No está bien. Ya tengo decidida cuál va a ser la build. De hecho, mirad arriba.
Si queréis saberlo antes. ¿Por qué esta vez no le he reventado? ¡Ey, Anubis! Muchísimas gracias por la suscripción. ¡Grande! ¡Qué crack! Muchas, muchas gracias. Bienvenido. De regalo con Anubis. Vaya manera de forzar a la gente a suscribirse. No sé de qué me hablas. ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Lo identifico si llegamos a 100 subs. Venga, no, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Uf, yo no lo voy a mirar, ¿eh? Miradlo vosotros, miradlo vosotros. No quiero verlo. Cielo, ¿qué? A lo mejor he hecho una cagada. ¿Por qué? A lo mejor he gastado 40 euros. Broma, joder, deja de molestarte por el dinero. F tampoco, ¿no? Quiero decir, buff effect, ¿no? ¿En serio? La cara de un hombre triste. Ahora está mejor. Tiene 48 de fuerza. Sí, dejamos el Sirus para mañana. Y esas son. Lo que haremos por la mañana será hacer el Super Sirus con las bolitas, para dejarlo hecho, y a partir de seguido nos pondremos a levear el flicker. Haré como dicen con el tragabolas, prepararé las gemas, prepararé los ítems de leveo y levearé al máximo. Y tengo que decidir todavía si voy 100% a físico o haré conversión a cold.